Super Arena here in Saitama, Japan, for the featured bout of the evening, brought to you by Ohashi Promotion in association with Tenken Promotions. This bout is sanctioned by the WBC, the president in attendance, Mauricio Sulaiman, and the supervisor is Dwayne Ford. The WBA, President Gilberto Jesus Mendoza, supervisor Carlos Chavez. The IBF, the president is Daryl Peoples, supervisor Tsuyoshi Yasukochi, and the Japan Boxing Commission, the commissioner is Tsutomu Nagaoka. Introducing to you our three judges scoring this bout from ringside. From Monaco, Jean-Wilbert Lane. From the United States, Patrick Morley. And also from the United States, David Sutherland. Introducing our third man to the ring, the referee in charge. He'll be giving instructions after the introductions. From Canada, Michael Griffin. All right, fans, here we go with the main event of the evening, the rematch you've all been waiting for. It's champion versus champion, 12 rounds of boxing for the unified bantamweight championship of the world. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, live from Saitama, Japan, it's Prime Time! Suena la campana. Introducing to you first, the WBC champion on my right, fighting out of the blue corner. Entering the ring, wearing blue trunks with orange trims. Fighting out of Las Vegas, Nevada, by way of Talibon Bohol in the Philippines. He weighed in at a ready 117 and 3 quarter pounds. In his remarkable 20-year career, he has an outstanding record of 42 wins, 6 losses, with 28 wins coming by way of knockout. Tonight, in his 22nd world title appearance, ladies and gentlemen, here is the future Hall of Famer, the renowned 5-division world champion, and the current defending WBC bantamweight champion of the world, introducing the Filipino Flash, Nonito Donaire! Qué ovación, qué ovación para Nonito. And his opponent across the ring, the WBA and IBF world champion, fighting out of the red corner, wearing black trunks with silver trim, fighting out of it, representing his home of Zama Kanagawa, Japan. He weighed in at the bantamweight limit of 118 pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with a sensational record of 22 wins, no losses, 19 wins coming by way of knockout. Tonight, he is making his 18th consecutive world title appearance. Here is one of the acclaimed and renowned stars of boxing and pound-for-pound greats. Ladies and gentlemen, please welcome the 3-division world champion, the hard-hitting, undefeated, reigning and defending WBA and IBF bantamweight champion of the world, introducing Naoya Monster! A Nonito le aplaudieron, pero a Naoya la ovación ha sido impresionante. Electrizante, Julius Julianis. Creo que reconoce el público de esta leyenda que se está enfrentando hoy, Naoya Inoue, campeón en 5 divisiones, y lo que ha hecho en más de 20 años de carrera. Aquí las últimas indicaciones. You know what we're here for. Remember to protect yourself at all times. Protéjanse todo el tiempo. Touch gloves now, man. You're boxing the bell. God bless Tóquense you both. Los guantes deportivamente la última vez. Y Dios los bendiga. Vámonos. No es lo mismo llamar a León que verlo venir. Y ya lo tiene frente a frente. La batalla de unificación. 12 asaltos de acción y adrenalina ha comenzado ahora. Inoue contra Donaire. Negro para el monstruo japonés, azul y naranja para Nonito. Un segundo, primer bombazo de izquierda por parte de Nonito Donaire. A ver quién rompe aquí. Doble jab con la mano izquierda. Se une con nosotros y llevará las tarjetas de ESPN Knockout, como siempre, nuestro juez internacional
Fernando Barbosa. Abrazo para Fer. Nonito parece que quiere emplear la táctica que lleva utilizando unos años Canelo y que usaba antes George Foreman, de ir para adelante aprovechando que es más grandote, con la guardia arriba y contragolpear, pero mientras avanza. Ahí buscando otra vez el jab en el medio del ring, los dos con velocidad de ese jab de parte de Inoue. Ese gancho con malas intenciones. Nonito bien con su mano derecha pegadita, sí, al rostro. Al guante, ¿no? Vamos a piernas frescas a la mitad de ambos. Tremenda la reacción, tanto para enfrente, para atrás, de ambos púgiles, que por lo pronto están tirando con potencia, pero escasos golpes. Están viendo cuál es la estrategia del rival. Sí, pasamos la mitad del round número uno, las primeras de cambio, otra vez yendo hacia atrás y contragolpeando bien con el ganchito de izquierda cortito para Naoya. Nadie quiere cometer un error en estos primeros minutos de pelea. Ganándole el timing, pegando sobre el brazo de Nonito. Esto es lo que hace muy bien Naoya Inoue. La derecha. El primer misil que sale del monstruo japonés. El hambre que se le ve a Inoue. ¿Y cómo emplea el jab Naoya Inoue? Oh. Arriba y abajo. Ahora sí se encontraron, van de poder a poder en el medio del ring. Probando fuerza Naoya Inoue. Y Nonito Donaire. Campeón contra campeón. Qué jab de Nonito. Tanto que sus condiciones. Bueno, se lo decíamos, ¿no? El round 13. Se vienen los últimos 10 segundos. Va a terminar el primero. Recto al cuerpo y jab de izquierda. Otra vez ese gancho de mano izquierda para la otra. La derecha venenosa y se va la lona. Desplomado Nonito con el campanazo encima. La campana. Con el campanazo encima. No vio ese misil. Lo va a salvar la campana. Y Naoya, como un lo león va a salvar enjaulado. La campana y lo salvó. Ay, papá, como dice Barbosa. Probó la lona y probó la pegada magistral que tiene Naoya en esa mano derecha. Por algo lo llaman el monstruo. Comenzamos en este asalto número 2. A ver si está tocado, a ver si está recuperado Nonito Donaire después de probar la lona. Y a ver si se queda algo todavía en la predicción, Renato, con lo del sexto. ¿Puedes cambiar, Julius? No, se acabó. Yo creo que en el sexto vamos bien. Aunque haya caído en el primero, Nonito. ¡Mira! Que se lo va a tumbar en el cuarto, en el tercero. El olor a pólvora ha llegado a Japón en malas condiciones. ¡Esto se puede acabar! ¡Esto se puede acabar! ¡Ataque, Nonito! ¡Qué manera, qué manera! ¡Qué versión del monstruo! Un espectáculo de demolición. ¡Ha salido en la izquierda otra vez! ¡En malas condiciones! ¡Aguanta, garganta, que hay guerra! Y esto es cuestión de tiempo. ¡Guay, hígado! Es cuestión de tiempo. Escuchen los gritos, inclusive de la esposa de Nonito. ¡Valiente! La derecha a punto de terminar.
El monstruo quiere darle a su gente este espectáculo y finalizar de manera contundente. ¡Wow! Y esto se acabó. Y creo que se puede terminar. ¡No más! ¡Se acabó! Boleto gratis al país de los sueños. El monstruo levanta las manos en casa. Naoya Inoue es el nuevo campeón unificado del peso gallo, con un tremendo, espectacular y lapidario knockout a Nonito Donaire. Una electrizante jornada de demolición la de este martes por parte del monstruo japonés Naoya Inoue, que da tremendo manotazo sobre la mesa. Lo había mandado a la lona en el primero y en el segundo no le dio escapatoria a esta leyenda filipina del boxeo. Intratable lo de este martes de Naoya Inoue. Bueno, yo solo voy a decir una cosa. Número uno, libra por libra. Así. Sí. Y no somos prisioneros del momento, ¿eh? No somos prisioneros del momento. Es la contundencia y a quién ha derrotado de esta forma. Y el cómo, porque no es solo la contundencia. La primera caída que le propina a Nonito, le finta el crochet para que baje las manos y la cabeza y le conecta a la derecha rapidísimamente. Espectacular. Y después ha sido precisión quirúrgica. Un de cirujano. Espectáculo de demolición lo de este martes de Naoya Inoue. Qué presentación. El público igual reconoce la trayectoria, el crédito, y le rinde un merecido aplauso. Madre mía, qué electrizante, no, impresionante. Versión de el gran Mazinger Z que salió hoy, Naoya Inoue, olvídate. Como dice Julius, sacó la picadora. Entre Mazinger y Godzilla y algo peor, ¿no? Este Naoya Inoue estuvo simplemente espectacular. Triple campeón del peso gallo. Y para mí sí, el mejor libra por libra del mundo. Hoy se lo ha ganado. Buenísimo. Bueno, y valió la pena, ¿no? No vimos la guerra, pero pues hemos visto a un peleador de época, este Naoya Inoue. Aquí solamente vamos a escuchar el tiempo oficial. Es que mira cómo le ha dejado la cara a Nonito en 4 minutos. Ay. Sí, no, una aplanadora le pasó. Nonito no sabe ni qué pasó. Ahí está Mauricio Sulaimán. Minuto y 24 segundos. The WBC, WBA, and IBF Unified Bantamweight Champion of the World, Naoya Monster! 23 triunfos, 20 antes del límite para el monstruo japonés Naoya Inoue, terminando esto por la vía rápida en el mismo asalto número 2. Lo llevó a la lona al término del primero. Se había quedado sin tiempo y por eso creo que esta pelea llegó al segundo. No, si le llega a tumbar en el primer round 15 segundos antes, no habíamos pasado el primero. Después en el segundo se lo tomó con un poquito más de calma al principio y no salió a merendárselo tan rápido porque acaso había recuperado bien Nonito, pero fue quirúrgico. Todos los golpes eran de KO. Bueno, memorable actuación de Naoya Inoue. Así que, como Naoya Inoue, ya usted conoce su nombre. Ahora descubre su historia. Lightyear de Disney y Pixar el 16 de junio, solo en cines. Y aquí la salida de Nonito, la reverencia del público. Conocedor de boxeo, conocedor del arte de Fisiana. Y sorprendido, Nonito, por esta aplanadora que le salió hoy en el ring.